Papá, dime tu nombre. William Muñoz. William, ¿qué te pasó? Alrededor de 40, 50 estudiantes opositores, entre la Católica, Timón, la Central, algunos mochos y todo, me golpearon, me intentaron matar en la Universidad Central cuando estaban intentando quemar la Escuela de Trabajo Social. Ellos me golpearon, me querían matar, intentaron echarme gasolina para quemarme, me dieron golpes, tubos en la cara, toda broma. Algunos estudiantes, dos, tres de ellos, me intentaron defender, pero los demás, con máscara de anónimo, me seguían golpeando. Inclusive me llenaron la ambulancia de los bomberos, le echaron gasolina para rociarle y quemarnos entre de la ambulancia. Intentaron quemarme, parte eran estudiantes algunos de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central, parte del equipo de lo que era Juan Reyes. Levántame la casa un poquito. ¿Estas partes que tienes ahí, que cumplieron ahí? Con piedras, tubo, no sé qué se tiene, tanto golpe que llevé, me dolieron la cabeza. Ok. Repíteme tu nombre. William Boyo. ¿Estudiante? De Derecho. No lo sientes, chaval. Va a poner la silla. Para la espalda. Bueno, este es el reporte que hacemos en este momento con el estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, William Muñoz. Estamos acá en una sala de emergencia de una clínica privada. Estamos tratando de ver el trato que le han dado a este joven. Hasta el momento, la clínica TIA se ha dado el trato debido a este joven. Y bueno, vean ustedes que esto es parte de los rostros de fascismo que tenemos en este país.